Gracias al auge económico del virreinato y al poder financiero de la Compañía de Jesús, el Colegio de San Ildefonso fue reedificado en las primeras cuatro décadas del siglo XVIII, dando paso al inmueble que hoy conocemos y que es uno de los ejemplos barrocos más sobresalientes de la arquitectura civil de la Ciudad de México. Tras la expulsión de los jesuitas decretada por el rey Carlos III en 1767, el edificio tuvo diversas funciones, como cuartel de un batallón del Regimiento de Flandes, colegio administrado por el gobierno virreinal y dirigido por el clero secular, sede temporal de la Escuela de Jurisprudencia y de algunas cátedras de la Escuela de Medicina, y cuartel de las tropas norteamericanas y francesas en 1847 y 1862 respectivamente. La historia de esta fundación jesuita concluyó para dar paso a la institución de espíritu liberal que sentaría las bases del nuevo sistema educativo y que más tarde llegaría a convertirse en la Universidad Nacional.